Bueno, sin duda hemos mostrado una irregularidad que no ha sido positiva. Quizás, obviamente, sabiendo de que jugar en la altitud siempre te condiciona. Es difícil poder desarrollarse como cuando uno juega acá en el llano. Pero después son detalles a seguir sumando. Este es un equipo joven donde mostramos en un momento pasajes buenos en esta temporada y pasajes difíciles. Pero seguimos en la lucha. Hay 12 puntos. Si queremos seguir soñando con esa Sudamericana, que es obviamente complicada por lo mismo que hay 3-4 equipos en mejor posición que nosotros, pero todo es posible en este campeonato tan irregular, que hay momentos que equipos demuestran picos buenos, picos malos, y ojalá pues que empecemos a partir del día lunes ganando 3 puntos, y tenemos que ganar, sumar 12 puntos para poder, esperando otros resultados, Dios quiera, meternos este torneo, ¿no? ¿Es factible hablar de una pretemporada fuera? ¿Se habla mucho? No. La realidad de hoy indica que todavía de momento la vamos a hacer acá en Perú. Hoy no se puede. Después de los partidos amistosos trataremos pues de ir a algún lado si se puede hacer, porque obviamente que los convenios, normalmente los clubes te invitan a hacer los partidos estos amistosos, pero el club tiene que obviamente pagarse hacer sus gastos, ¿no? En este caso, viaje y hotel. Entonces, el presupuesto, sin duda, si vas afuera del país, ya cuesta diferente, y el club no está para darnos esos lujos en este momento, ¿no? ¿Andy Polo se queda? Sí, Andy, como te voy a repetir, Andy, de lo que sabemos, obviamente, aquí, ahora Andy Polo es de Génova. Si el Génova mañana llama por teléfono y dice, lo queremos a Andy, acá el primer se tiene que ir. Entonces nosotros, lastimosamente, dependemos del Génova. Entonces, ojalá, o sea, por un lado, nos gustaría que Andy ya se vaya afuera, se consolide, porque es un gran proyecto de jugador, pero al otro lado también creo que todos los hinchas crema que desearían que esté con nosotros, porque ha sido un jugador importante en esta campaña. Una pregunta puntual en cuanto a dos referentes que se les acaba el contrato ya dentro de poquito. John Galicchio y Toño González, ¿tú has tenido la chance de conversar con ambos para más o menos ir sabiendo si se podrían quedar en la U para el próximo año, porque son la columna vertebral de este equipo de Solano? Sí, obviamente, eso ya, pero ya dependerá de sus pretensiones, ¿no? Eso ya es un tema más logístico que la parte del comando técnico. Son jugadores obviamente del club, son jugadores que han servido en un momento difíciles, han estado muchos tiempos acá, entonces ya eso dependerá de acá, de la dirigencia, de la administración, porque ellos obviamente son relativamente los jugadores que tienen mejor pago en el club. Entonces vamos a ver, ojalá que el club pueda resolverlo, y ya depende todo eso. Esperemos que antes de terminar el campeonato ya tengamos todo listo, que nadie esté en vacaciones y pensando si me quedo o no me quedo, o empiecen a especularse muchos nombres, porque queremos que todo sea organizado para poder hacer un buen campeonato digno el próximo año.